Mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan una excelente noche. Antes de continuar, publicamos video todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Mexicanos, Lady Babosa, así fue bautizada Yuridia Sierra, periodista y conductora de noticiero de Grupo Imagen, nos dijo a todos los mexicanos babosos. ¿Pero por qué realmente nos dijo babosos? Porque ya nadie les cree, ya nadie le cree a la televisión, ya nadie le cree sus mentiras. O sea, prácticamente ellos perdieron credibilidad. Y los mexicanos les perdimos el respeto a todos ellos. ¿Por qué? Porque cuando entró el gobierno de López Obrador, dio a conocer muchos periodistas que recibían dinero por hablar bien del gobierno. No sé si ella estaba incluida ahí, pero bueno. El hecho aquí que esta mujer se enojó, llamando a todos los mexicanos babosos por ser ignorantes, o sea, por seguir las indicaciones del presidente y del sector salud, o sea, no sé qué se trae, pero lo único que ellos andan difundiendo es pánico. Recordemos algunas cosas, que también lo sucedido con Loret de Mola, que perdió credibilidad totalmente. ¿En qué? Con su montaje con Florence Cassés. Daniel de Iturbide con la niña Frida Sofía. Y, obviamente, Paula Rojas y Joaquín López Dóriga. Paula Rojas con lo de difundir pánico, no sé qué otra tontería fue lo que dijo. Y Joaquín López Dóriga, que hace como 2 días, que difundió la muerte del primo de Carlos Slim. O sea, ¿se imaginan? Y así quieren todavía ellos que les sigamos creyendo que todo lo que digan. O sea, a mí me sorprende que todavía se enojan después de tanta basura que digan. Que lo único que se la pasan diciendo es golpear al presidente, diciéndole de todo. Que el presidente tiene la culpa, que el presidente tiene la culpa, que el presidente tiene la culpa. Se la pasan señalando. Por ejemplo, hoy, en el transcurso del día, el dólar llegó a los 23 pesos. Y se mantiene estable en 22.97. No es mucha la diferencia. Pero lo que a mí me sorprende es que la capacidad de la oposición moralmente derrotada de ser todólogos. Que todo se la pasaron culpando al presidente de que el culpable es el presidente de que el dólar haya llegado a los 23 pesos. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Ah, pero que no fuera un panista, un priista, ahí sí van a hablar maravillas. Pero bueno, Yuridia Sierra, o sea, me imagino que la va a salir defendiendo Ciro Gómez Leyva. La va saliendo a defender Nacho Lozano mañana en su programa, estoy segurísimo. O sea, la va a salir a defender. Miren, ¿por qué dijo realmente esto Yuridia Sierra? Llamarnos babosos, que es nuestra salud. Sí, es cierto, es nuestra salud. Pero no es la manera de dirigirse al público, y más a los mexicanos. O sea, nada más porque le hacemos más caso al presidente y a ellos no, ellos se enojan. Los vendidos chayoteros se enojan. ¿Por qué? Nos enojamos por el presidente porque, por culpa del presidente, ellos ya no nos creen. Claro, le agradecemos al presidente de que haya destapado tanta corrupción igual en el medio de comunicación. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Periodistas profesionales, que se dicen profesionales difundiendo fake news, o sea, que no vengan con esas tarugadas, o sea. Y toda esta mujer todavía se la pasa insultando el día de hoy a los mexicanos. ¿Se imaginan eso? Pero lo que les da ahora sí coraje a ellos es que el presidente no haya cerrado fronteras. Porque si el presidente cierra fronteras, cierra ahora sí las fronteras de importación y exportación, el desplome económico que está sufriendo todo el mundo nos va a pegar más fuerte a nosotros. Y eso es lo que tiene ellos, eso es lo que tienen como coraje los periodistas vendidos. ¿Por qué? Porque el presidente no ha cerrado frontera. No nos afecta mucho el golpe económico, pero ¿por qué no lo cierra para que ya nos dé de tajo el golpe económico? Lo que ellos quieren es que el presidente cierre fronteras para que nos pegue muy fuerte en lo económico.
el desplome económico que está sufriendo todo el mundo. O sea, ellos lo que quieren es eso. Eso es lo que ellos quieren. Que el presidente declare: vamos a cerrar fronteras, que nadie entre y que nadie salga. ¿Para qué? Para que el desplome económico nos pegue bien fuerte. Y para que ellos señalen y celebren, se los dijimos, que el presidente López Obrador nos iba a llevar a la quiebra. Eso es lo que ellos quieren hacer, pero no. El presidente ya dijo: vamos a mantener las fronteras abiertas, ¿sabe qué? Para importación, exportación, para todo, pero con protocolos. Con protocolos. Pero señores, realmente los periodistas todavía siguen sacando las uñas, o sea, siguen enojados, enojados con el presidente y con el público mexicano. ¿Por qué? Porque ya no les creemos. Ya hay otro tipo de comunicación, se llaman las redes sociales. O sea, hay mexicanos que sí informan, hay mexicanos que sí se la pasan difundiendo noticias verdaderas. Estamos facebookeros, tuiteros, youtuberos, o sea, de todo hay. Y están difundiendo las noticias tal cual como son. Y ellos están enojados porque la sociedad mexicana ya tiene otro medio de comunicación alterno. Y eso es lo que los tiene enojados. Señores, realmente es una tristeza con los vendidos chayoteros, que lo único que quieren es que le creamos solamente a ellos. Les creamos solamente a ellos. Pero ni modo, llegó la 4T y con la 4T estamos avanzando. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero tengan una excelente noche. Bye, bye.